Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Gracias. ¿Por qué no subes Tycoon? ¿Por qué? Que estaba muy bien la historia. Te voy a dejar con la intriga, ¿de acuerdo? Sé que todavía me falta mucho por desbloquear. Visto lo visto, parece un Tycoon bastante grande. Para quien no sepa de lo que estoy hablando, por aquí arriba o al final de este vídeo, te estaré dejando unas pantallas donde, pues básicamente vas a ver el vídeo de Roblox, el que te estoy hablando. Y a mí, la verdad, que me estaba gustando. Tenía muchas ganas, de verdad, de traerosla al canal. Así que veo que tiene mucho apoyo. Que he hecho 3 episodios y ahora te voy a dejar con la intriga. Dirás, ¿vas a acabar la serie o lo vas a dejar así? En serio. Por supuesto que la voy a acabar. Por supuesto. Además, tenemos que averiguar entre todos si hay barco o no. Voy a intentar conseguir un poco de perlas de Ender. Porque como pone en el título, vamos a ir en busca del portal al End. Que sé en qué dirección está, no te preocupes. Por cierto, como estás viendo, he conseguido hacer brújulas. Pensaba que se necesitaba papel y no, se necesita hierro y redstone. Luego te enseño esta dirección para allá. He hecho un camino bastante, bastante largo. Bueno, y ahora te explico mejor por qué tengo estas cosas encantadas y cómo lo he conseguido. En la pantalla o al final del vídeo, pudimos ver que en el Nether, pues pasaron muchas cosas. Entonces, mi idea principal de ese vídeo era básicamente enseñaros la fortaleza esa del Nether que me había encontrado. Pero ¿qué pasó? Pues que un plink se le cruzaron los cables y me empezó a atacar. ¿Qué ocurrió? Pues que perdí las cosas y se fueron a tomar viento. ¿Qué volvió a pasar? Pues que tuve que intentar volver otra vez a hacer lo mismo. Entonces, para que vosotros no tengáis el rollo ese de verlo en cámara, porque a veces puede ser un poco tedioso, pues decidí fuera de cámaras ponerme a pescar como si no hubiera un mañana para poder conseguir más experiencia. Las noches me ponía a luchar. Al principio no, porque me faltaba conseguir más experiencia para ir encantando la armadura y poco a poco pues ir encantando la armadura y alguna que otra herramienta. Conseguí una caña de pescar bastante interesante con suerte marina, durabilidad y atracción. Cuando tú pescas con esa caña, pues imagínate la de cosas interesantes que puedes llegar a conseguir. Entre que iba pescando y consiguiendo la experiencia luchando por la noche, alguna noche, conseguí este arco que tiene, mira lo que tiene, que podría ponerle reparación. Lo sé, pero tiene durabilidad 3. Como estás viendo ahora, estoy intentando conseguir experiencia para mejorar la armadura. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues básicamente a base de libros. Tengo libros que he ido consiguiendo, pues vamos a aprovecharlos y los voy a encantar. He pescado libros encantados. Lo que he hecho ha sido básicamente quitarles el encantamiento y ya está. Y así puedo yo encantarlos como yo quiera. En busca del portal. Necesito más experiencia. Y dirás, ¿has conseguido las perlas de Ender? Sí. Ya sabiendo la dirección en la que está el portal, no hace falta tirar muchas perlas de Ender. Por lo menos, oye, tener unos nivelitos decentes para poder encantar las cosas. Dame la perla. Dame la perla. ¿Me va a dar usted la perla? Voy a morir, ¿verdad? Se viene muerte. Se viene, se viene. No, no se vino. Menos mal. ¡Que me ataca! No tiene pinta de que hayan muchos Enders. Bueno, no pasa nada porque como sé en qué dirección está el portal, no pasa tres terrenos. Le han dado esto, a ver si crece y me da hojitas. ¿Se puede dormir? Vamos a intentar dormir, por lo menos un poquito. Entonces, lo que voy a hacer. Y Frankie está en casita tranquilamente, así que pam, 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 pam. Dejo esto. Esto es intentar ir en busca del portal. ¡Ay, las! Sé que no son las que se necesitan por lo menos 12. Así, la línea roja recta tirando para abajo. Que si está muy lejos, si está cerca. Pues podemos ir a luchar tranquilamente porque tenemos una buena armadura.
Sé que la podría mejorar. Lo sé, soy consciente de eso. Hacía tiempo que no grababa un vídeo de Minecraft. No es el mapita, por favor, porque si no ya me dirás tú. No me acordaba que tenía yo el cubito de agua. Mapita. Pam, 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 pam. Mapa en blanco. Y ahora en teoría se supone que tendría que funcionar. Perfecto. Por lo menos tenemos el camino de esta zona, porque por aquí es por donde nos habíamos quedado. Así que voy a tirar alguna perla por aquí. A ver en qué dirección está. A ver en qué dirección se encuentra es tú. Si por el camino veo caña de azúcar, me lo voy a llevar. ¿Qué momento? ¿Puedo ampliar el mapa? A ver si puedo. Espérate un momento. Poder ampliar el mapa sin tener que estar. Espera, espérate. Espérate, que se me acaba de ocurrir. Mi mente acaba de pensar. Mi mente acaba de pensar. Ya sé que ahora mismo estás pensando. Te vas a perder. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Que estoy espectacularmente espectacular. No, no se carga el mapa. Voy a tirar otra ahora porque es desperdiciar perlas a lo tonto. Y dado que el mapa no funciona, pues vamos para allá. Eso sí, me voy a hacer la de esto de las coordenadas. Espera un momento. Ahora vengo. En teoría, me las he guardado. Las coordenadas. Es decir, en caso que me pierda, prefiero tirar para atrás que para adelante, ¿sabes? Me quedé por aquí. Es para allá. Ok, ya me lo he imaginado. Ya me lo he imaginado. Sube, 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 sube. Sube. Vamos a intentar sobrevivir. ¿De acuerdo? Ya empezamos. Ponte el escudo, ponte el escudo, ponte el escudo. ¡Ponte el escudo! A ver. Perfecto. Vete a tomar esto. Vale. No todo, ¿eh? Ya sé que esto ahora mismo no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo, pero ocurre que quedan, que empiezan a generarse bichos. Ya sé que podría tirar perla. Lo sé. Sé que podría tirar un ojo de Ender. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué tenés que decir? ¿Ahora qué tenés que decir? ¡Jaque mate! Espérate, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Ah, vale, el niño este. Ah, no, que es un zombie normal. Perfecto. Mucha tensión, ¿eh? Estamos tensos todos. ¡Estamos tensos! La toma todo bajo control, hombre. Está todo controlado. Estoy flipando ahora mismo. I am flipping. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo? Tengo de todo. Tengo brotes, tengo madera, tengo antorchas, tengo de todo. ¿Puedo escuchar lo que acabo de escuchar? ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado ese señor! ¡Explota, explota, explota! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡No exploten, no exploten! Bueno, si quieres explota, pero lejos de mí, ¿vale? Lejos de mí, please. Tengo un pánico. Oh. ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Espérate! Como los gorilas. No me preguntes cómo, pero estoy sobreviviendo. ¿Vale? Te vi, te vi, te vi, te vi. Deja de dispararme. La fiesta de los creepers. La fiesta de los creepers. Menos mal que ya se está haciendo de día. Bueno, los creepers. Tengo un montón de porquería. ¿Por qué? ¿Por qué mira? ¿Por qué soy así? Pam, 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 pam. Está ahí ver cosas flotando. Escucho ruidos, te juro que escucho ruidos. Pam, 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 pam. A ver, me llevo esto, esto, a que se va para atrás. ¿Ves? Es que lo sabía. Voy a ir cortando las zonas estas de agua. Oh, vale, vamos a tirar esto. Se va para allá. Es que me da a mí que estoy encima del portal. Hay una cosa que sí que es verdad que podría molar. Y es que la isla de Lent
vamos a llamarla así, vamos a ponerle ese nombre a esta isla, la isla de Len, y podríamos decorarla. ¿Soy yo o se ha escuchado el ruido? ¿Soy yo o se ha escuchado el ruido del portal? Se ha escuchado, ¿eh? Lo pondré en edición, le subiré el volumen y vas a flipar. No me lo he imaginado, ¿eh? Que conste. Que conste que no me lo estoy inventando. Tiene que estar por aquí por narices. Tirar. ¡No piques para abajo! ¡No piques para abajo! Ya sé que puedo tirar otra perla, otro ojo, para saber si estamos o no en el portal. Lo he vuelto a escuchar. ¿Alguien me puede afirmar en los comentarios el sonido ese? Uy, aquí hay tierra, ¿eh? Aquí hay tierra. Y dirás, ¿qué tiene que ver la tierra con el...? Yo qué sé. Muchos ruidos por todos los sitios. ¿Qué pasa? ¿Hay fantasmas en casa o qué? ¡Manifiéstense! Podría seguir tirando para abajo, pero como me caiga en el portal va a ser muy divertido, ¿sabes? ¿Imaginas que caigo justo en el portal? No sé si a alguien realmente le ha pasado eso o no, pero como me pase a mí, eso ya es... Pero yo hago un para abajo. Esto es nuevo. ¡Oh! 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 Creo que lo he encontrado. 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 Espera, espera, espera. ¿Sabes? ¿De dónde vengo? ¿De dónde procedo? Creo que lo aparezco. Calmémonos todos. Calmémonos. Ay, 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 ay. ¿Imaginas que lo encontramos directamente ya? Y tengo aquí el portal. Así en plan. Espero que no vengan bichos a atacarme. Me pregunte de dónde vengo porque es que no lo sé ni yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en este mundo? Tengo un problema. Y es que tú eres un poco... No es por nada juego, pero yo buscaba al dragón. ¿Quieres explicar por qué estoy aquí? Juego, explícamelo. Explica tus motivos. Yo no veo el portal. O tengo que ir más para abajo. ¿Alguien me puede dar un dato curioso sobre esto? Porque yo es que no lo entiendo. Coloca bloque. No, perfecto, lo estoy poniendo donde no es. Genial. No veo nada. No veo nada. Este que me han intentado disparar un dardo tranquilizante. Le intentaron disparar a la rosita polar. No pudieron. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Por aquí. Te he visto. Iluminamos. Me estoy quedando sin antorchas. Destruyo con esto. Me llevo bloques. A ver, voy a intentar ir para allá. ¿De acuerdo? No me van a llegar los bloques. Porque no me van a llegar. Pero bueno, no pasa nada. Voy a intentarlo. Pam, pam, pam. Ponemos antorchita. ¿Ves? No llego. Y... Así que... No me preguntes qué he hecho. No me lo preguntes. Puedes dar like y suscribir. Momento epicardo. Ahora sí que ya lo he flipado. Espectacular. Sensacional. Y dirás, ¿qué vas a hacer ahora? Pues me tengo que aguantar.